Bienvenidos, mis queridos amigos, a la serie Tu Salud y Tu Salvación. Soy su pastor anfitrión, Morris Lowe. También soy un enfermero matriculado que trabaja en Canadá. A lo largo de esta serie hablamos sobre tu salud y hoy haremos la transición a tu salvación. En nuestro último tema echamos un vistazo al sábado. Aprendimos cuán importante es el descanso y cuán importante es el sábado, un regalo que Dios le dio a la humanidad. También vimos lo que sucedió en relación con el sábado. Te alentamos a que hagas más investigaciones y encuentres más datos sobre este tema, porque es un tema muy, muy serio. Podría determinar tu destino. Ahora nos encontramos en el juicio. Este es un tema muy, muy importante. El juicio. Somos seres moralmente responsables. La palabra de Dios nos dice que llegará el día en que cada humano será juzgado. Hoy veremos lo que dice la Escritura acerca del juicio. Comencemos centrándonos en el hecho de que la Biblia nos dice que hay dos grandes eventos en nuestras vidas. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Estos son los dos grandes eventos con los que cada ser humano tiene que lidiar. Muerte y juicio. Mis queridos amigos, no podemos escapar de esto. Si vivimos también, vamos a morir. La Biblia nos dice que la muerte no es el final. Somos responsables ante Dios y tenemos que enfrentar a Dios en el juicio. La palabra de Dios nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y en Romanos 14, 11 al 12 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada persona tiene que rendir cuentas a Dios sobre cómo vive la vida. La vida es muy, muy preciosa, mis queridos amigos. No somos como los animales salvajes, las bestias sin raciocinio que viven y perecen. Somos responsables ante el Creador. Todos y cada uno de nosotros debemos reconocer esto, que seremos juzgados por Dios, nos guste o no. La palabra de Dios es muy específica en que no solo hay dos grandes eventos, la muerte y luego el juicio, sino que la Biblia dice que también hay dos muertes. Debes tener en cuenta que la palabra de Dios nos dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos, debido a sus propias elecciones, morirán dos veces. Todos están designados para morir en esta primera muerte. Ya que seas justo o malvado, o si crees en Dios o no, o si eres rico o pobre, la muerte llega a todos de cualquier manera, debido al pecado original de Adán y porque nosotros también hemos pecado. La Biblia nos dice que hay una segunda muerte, muerte eterna. La muerte en el lago de fuego y azufre, lo que llamamos infierno, es la muerte que debe tratar de evitar a toda costa. Debido a que no hay resurrección, no hay regreso de esta muerte. Nos borrará de la existencia. Hay dos juicios y dos muertes. Veamos el hecho de que a muchas personas les gusta ser enterrados con estilo. Aquí hay un chico que evidentemente amaba las computadoras, Microsoft y etc. Este es el ataúd que él se había hecho, que fue hecho para que él partiera a su lugar de descanso final. Algunas personas van con estilo, y algunas personas incluso obtienen ataúdes dorados, pero desafortunadamente solo vamos al polvo, vamos a los gusanos. La Biblia nos dice que también hay dos juicios. No solo dos muertes, sino dos juicios. En 1 Pedro 4, 17 al 18, la palabra del Señor nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, en la iglesia. Sí, primero comienza por nosotros. ¿Qué pasará con aquellos que no aceptan el Evangelio, que no aceptan a Dios? En Salmos 1 nos dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Una persona impía no tiene oportunidad en el juicio, a menos que se arrepienta, a menos que nos arrepintamos y aceptemos a Cristo.
Daniel 8:14 nos dice, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Sabemos que el santuario es como el juzgado, el palacio de justicia en el cielo. Según la profecía, este juicio comenzó en 1844. Sabemos que el juicio comenzó en ese año. Este juicio, el primer juicio, está reservado solo para el pueblo profeso de Dios. Los que profesan ser cristianos, los que aceptan la invitación del Evangelio y vienen a la fiesta de bodas. La Biblia también nos dice que hay un juicio separado para el mundo malvado, para los impíos, para aquellos que han rechazado a Cristo y que han perdido sus almas. Hay un juicio separado, diferente para ellos. Según Apocalipsis 20 y 1 Corintios 6, 1 al 3, la palabra de Dios nos dice que este juicio tiene lugar durante el milenio, los mil años. Hay algo muy interesante y es que en este juicio, Cristo y aquellos que son salvos van a juzgar al mundo. En 1 Corintios 6, 1 al 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hay dos juicios, mis queridos amigos. El primero está reservado para los cristianos, para los profesos cristianos, y el segundo juicio está reservado para los impíos. Si eres juzgado en el primer juicio, tienes la oportunidad de ser salvo. Pero si eres juzgado en el segundo juicio, no hay absolutamente ninguna posibilidad de vida eterna. De hecho, la razón por la que serás juzgado en ese juicio es porque estás perdido. La única cosa sabia que debes hacer, lo único sensato, es aceptar la invitación del Evangelio y permitir que Jesucristo nos defienda para que tengamos una oportunidad de vida eterna, mis queridos amigos. La palabra de Dios es muy clara, como esta imagen simboliza. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. En esta sala de la corte celestial no hay soborno, hay justicia y rectitud absolutas, mis queridos amigos. Gracias a Dios que también tenemos un defensor, Jesucristo, que está allí para ayudar a quienes lo aceptan. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, el profeta Daniel, en visión, vio cuando el tribunal celestial fue llamado a sesión. Vio cuando los cristianos, la iglesia de Dios, fueron llamados a sesión. Y en Daniel 7, versículos 9 y 10, leemos, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días, que es el Padre Celestial. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían. Y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El profeta vio cuando la corte celestial fue llamada a la sesión. Dios el Padre es el que preside. Más adelante, en el versículo 13 o 14, puedes leer en tu Biblia, dice que Jesucristo luego vino al juicio para suplicar por su pueblo y seleccionar personas para su reino eterno. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5, 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos debemos estar ante el tribunal de Cristo. No tenemos opción. Si somos rey o paisano, rico o pobre, si creemos en Dios o no, no importa. Incluso si no somos juzgados en el primer juicio como los cristianos, seremos juzgados en el segundo juicio. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, sin excepción. La parábola donde habló Cristo en Mateo 22, versículos 1 al 14, se refiere al juicio en forma de una boda.
Cristo dice que el reino de Dios es como una boda para su Hijo. E invitó a los convidados a asistir, pero se negaron. Y los primeros invitados fueron el pueblo judío. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, el rey dijo a sus sirvientes, «Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos». Luego les dijo a sus sirvientes que volvieran a salir por las carreteras y caminos e invitaran a tantos como pudieran, buenos y malos. Los discípulos de Cristo hicieron lo mismo. Así que el Evangelio fue a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las personas. Y dice que la boda fue llena de invitados. Pero antes de la boda, el rey entró para examinar a los invitados individualmente y vio a un hombre que no estaba vestido de boda, sin un carácter adecuado. Fue expulsado de la fiesta de bodas. Cristo dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, el juicio de los cristianos, queridos amigos, de acuerdo con esta parábola, es un examen de los invitados a las bodas de Cristo. Antes de que los cristianos sean llevados al cielo cuando Cristo venga, Cristo se asegurará de que cada cristiano profeso sea juzgado. Examinará su carácter para asegurarse de que ninguna persona pecadora, corrupta, egoísta o impía entre al nuevo mundo. Dios ha hecho un juramento, amigos, que el pecado, con todas estas horribles consecuencias, nunca más se levantará por segunda vez. Por lo tanto, Dios no puede y no permitirá que personas pecadoras, no convertidas, no arrepentidas, incluso si son cristianos, incluso si son pastores, entren en el reino de Dios. El pecado nunca se repetirá bajo la vigilancia de Dios, y Dios ha hecho un juramento. Por lo tanto, antes de que Él venga por segunda vez, Cristo examinará a todas y cada una de las personas en cada iglesia que profesa ser cristiana, mis queridos amigos. Eclesiastés 12, versículos 13 al 14 nos dice, «El fin de todo discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala». Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, mis queridos amigos, todos tenemos un caso pendiente en el juzgado del cielo. Solo Jesucristo puede ayudarnos. Los pecados que hemos cometido desde que éramos pequeños hasta ahora están registrados en los libros del cielo. Todo lo que hemos hecho, bien o mal, se registra, por lo que debemos prepararnos, amigos. Según la Biblia, solo unos pocos cristianos serán salvos. No nos dejemos engañar, mis queridos amigos, creyendo que millones, millones y cientos de millones de cristianos serán salvos. Eso no es cierto. Cristo dice que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Será como Sodoma y Gomorra de nuevo. Cristo dice que será como en el tiempo de Noé. Todos los cristianos que no sean aptos para la sociedad celestial serán encontrados. No importa si fuera yo o si eres tú. Y no aptos para la vida eterna. ¿Por qué? Por nuestros caracteres no cristianos. Serán atados de manos y pies y serán expulsados de la fiesta de bodas. Cristo dice que habrá muchos llantos y crujir de dientes por parte de cristianos profesos. Muchas personas que están llamadas a aceptar el Evangelio, pero solo pocos serán elegidos por Cristo, según dice en Mateo 22, 13 al 14. Es por eso que la Biblia nos insta a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Esto es serio. No hay segundas oportunidades cuando se trata de esto, amigos. No hay segundas oportunidades. Entonces, si no lo hacemos bien y si no hacemos las paces con Dios ahora, no habrá otra oportunidad, amigos. Es ahora o nunca. Deberíamos estar muy, muy preocupados por esto y tomar esto muy, muy en serio. Aquí hay una imagen que representa al pecador, usted y yo, de pie delante del tribunal de Cristo. Solo quiero dejar algo muy claro. No vamos a estar físicamente parados ante el estrado en el juicio de Cristo. Esto se debe a que el juicio tiene lugar en el cielo. Y por supuesto, usted y yo no podemos ir al cielo y aparecer ante Dios. Esto simplemente simboliza el hecho de que debemos ser examinados individualmente en el juicio. Solo quería dejar eso muy, muy claro. Recuerde que Dios es el que preside. Veamos quiénes son los participantes en este juicio.
Estoy hablando de la iglesia, para las personas religiosas, no para el mundo impío. ¿Por qué? Porque Dios no juzga al mundo impío que ya lo ha rechazado. Cristo dice que aquellos que han rechazado el Evangelio ya están condenados, por lo que Dios no juzgará a estas personas. ¿Se han juzgado a sí mismos? Y Dios los juzgará, Cristo los juzgará con sus santos durante los 1000 años que están por venir. Entonces, aquí estamos hablando del juicio para la gente de la iglesia, la gente religiosa. ¿Quiénes son los participantes? La Biblia nos dice en Daniel 7, 9 al 10, que Dios el Padre, el anciano de días, es el juez que preside. Él preside toda la escena. Pero Él no es el que realmente juzga a mi amigo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos dice, veremos esto más adelante. También tenemos testigos. La Biblia nos dice que hay una innumerable compañía de ángeles sagrados que llegan al juicio. Si continuamos leyendo, dice que 10,000 veces 10,000 se pararon ante Dios. Estos ángeles son testigos, amigos. Ven lo que hacemos, están familiarizados con nuestras vidas y a muchos de ellos se les asigna el trabajo de tomar registro de nuestra vida. Cada segundo de nuestra vida está registrado en los libros del cielo. Estos ángeles vienen como testigos y también están interesados en el resultado del juicio. Ellos, los santos ángeles, han estado sufriendo mucho dolor y pena por lo que el pecado ha hecho. La rebelión de Satanás ha causado mucha división, dolor, tristeza y lágrimas en el cielo. Estos santos ángeles odian el pecado. No quieren que ningún ser humano pecador entre en el reino eterno de Dios. Quieren vivir solo con seres santos. Entonces, por supuesto, tienen derecho a juzgar, a presenciar lo que está sucediendo. Estos santos ángeles son testigos. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el juez, el que juzga, es Cristo. En Juan 5, versículo 22, Jesucristo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, porque Él es el Hijo del Hombre. Y en Juan 5, 27, Jesucristo dice en sus propias palabras, que el Padre le ha dado autoridad no solo para juzgar, sino para ejecutar el juicio. Jesucristo es quien juzga y selecciona a los ciudadanos para su reino. Es por eso que todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. No solo eso, mis queridos amigos, sino que curiosamente Jesucristo no solo es el juez y el jurado, y el que ejecutará la sentencia del juicio, ya sea para vida eterna o para muerte eterna, sino que Jesucristo también es el abogado. ¿No es maravilloso, mis queridos amigos? Quien va a determinar nuestro destino eterno es la misma persona que quiere salvarnos de la muerte eterna. Él quiere que tengamos un puesto en el juicio. Él quiere que nuestros pecados sean borrados. Él quiere ayudarnos. Él es el abogado. La Biblia nos dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Solo hay una persona, mis queridos amigos, que puede interceder por nosotros, un mediador entre Dios y el hombre. Los sacerdotes, pastores y gurús no pueden ayudarnos. Mahoma no puede ayudarnos, mis queridos amigos. Jesucristo es nuestra única esperanza. Todos hemos pecado, incluyéndome a mí. He sido excluido de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros lo ha sido. Y Jesucristo es nuestra única esperanza. La Biblia claramente nos dice que tenemos este abogado, Jesucristo el sumo sacerdote. ¿El acusado? ¿Quién es el acusado? ¿Quiénes son los que tienen su caso pendiente entre la vida eterna o la muerte eterna? Es el pueblo profeso de Dios, usted y yo. Todos hemos pecado ante Dios. Todos tenemos un caso pendiente ante el trono de Dios. El acusador es el que quiere que perdamos nuestra alma. Él quiere que seamos exterminados y perezcamos con Él. Nos tienta a cometer pecados y conoce todos los pecados que hemos cometido. Él quiere que perezcamos con Él y sus ángeles. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces, Satanás es el acusador, mis queridos amigos. Vayamos más lejos con respecto a este tema tan importante. Amigos, hay 3 fuentes de testimonio o evidencias en el juicio. Dios ve y sabe todo.
Proverbios 15, 3. Dios también guarda libros. Está el libro de la vida, el libro de la memoria y el libro del registro de nuestros pecados. Toda la información está en los libros, mis queridos amigos. Por supuesto, sabemos que los ángeles también son testigos. ¿Qué considera el juicio? Todas nuestras obras, hagamos lo que hagamos, y todas nuestras palabras, cada palabra que sale de nuestra boca queda registrada. Incluso nuestros pensamientos están registrados. 1 Corintios 4:5. Y nuestros motivos, la razón por la que hacemos las cosas. La palabra de Dios nos dice que todo lo secreto está registrado en el cielo y será considerado en el juicio. La palabra de Dios también nos dice, queridos amigos, que el estándar del juicio, lo creas o no, son los 10 mandamientos. Los mismos 10 mandamientos que la mayoría de los cristianos creen que están abolidos, será el estándar que Dios usará para juzgarnos. Santiago capítulo 2, versículo 9 al 10. Por cierto, mis queridos amigos, el sábado, el cuarto mandamiento, es parte de la ley de Dios. Sí, entonces el sábado será usado para juzgarnos a nosotros también, amigos, ya sea que hayamos guardado el sábado o no. Los 10 mandamientos, los estándares del juicio, fueron escritos por Dios con su propio dedo. Así de importantes son, amigos. La ley inmutable de Dios fue escrita con su propio dedo, incluido el sábado. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros, nuestros caracteres, nuestra vida, nuestras palabras, nuestros hechos y nuestros motivos serán pesados en la balanza del Palacio de Justicia Celestial. El carácter y la ley de Dios están a un lado y nuestra vida y el carácter estarán en el otro. Si somos pesados y encontrados insuficientes, amigos, será guerra y condenación. Solo Jesucristo puede ayudarnos, amigos. Entonces, mi amado, ¿estás listo? Estoy listo para mi día en la corte. Tenemos un caso judicial pendiente. Tienes un caso judicial pendiente ante el tribunal de Dios. Tengo un caso judicial pendiente en el tribunal de Dios. Toda nuestra historia de vida está escrita en los libros, amigos. Solo Jesucristo puede ayudarnos, mis queridos amigos y amigas. Al llegar al final de nuestra presentación, quiero que pensemos de verdad, queridos amigos, ¿han sido perdonados tus pecados? ¿Hemos confesado nuestros pecados ante Dios? ¿Has liquidado tu cuenta ante Dios? He liquidado mi cuenta ante Dios. Porque se acerca el momento, mis queridos amigos, para nosotros los cristianos profesos, en el que nuestro nombre será invocado en el juicio uno por uno. El tiempo se acaba. Te suplico, te imploro, realmente te imploro que te alejes del mal. Ven a Cristo para el perdón, para la reconciliación, para la conversión. En la palabra de Dios se nos dice que debemos arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados puedan ser borrados en el juicio cuando llegue ese momento. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amigos y amigas. Que tomemos esto muy en serio, porque lo es. Y podemos venir a Jesús, nuestro gran defensor, por la misericordia, el perdón y la salvación. Inclinemos nuestras cabezas en oración. Señor Dios del cielo, te agradecemos mucho, Señor Dios, por tu gran misericordia. Señor, hemos pecado contra ti, cada uno de nosotros. Como has dicho, todos hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria. Señor, no podemos borrar las malas acciones que hemos hecho. Las buenas obras que hemos hecho por sí mismas no son nada en tu lugar. Solo Jesucristo y su justicia puede salvarnos en este asombroso juicio que ya ha comenzado para nosotros, los cristianos. Señor, te pido que nos perdones, que perdones nuestros pecados y toda nuestra injusticia. Que bendigas a todos los que sintonizaron estos programas, querido Padre, y a los que han escuchado tus palabras. Sabes lo que hemos hecho desde que éramos pequeños hasta ahora, ya sea en la oscuridad o en la luz. Todo está escrito en libros. Señor, te suplicamos por Jesucristo que tengas misericordia de nosotros. Querido Jesús, te pedimos que perdones nuestros pecados, que defiendas nuestro caso ante el Padre. Señor, oro para que nos conviertas, querido Dios, y que des verdadero arrepentimiento para que caminemos en tus caminos y tus estatutos. Señor, gracias por tu gran misericordia y tu gran amor. Ayúdanos, querido Padre, a alejarnos de Satanás y de las cosas de este mundo.
nos darás la victoria sobre la tendencia pecaminosa y que aún tenemos en nuestros caracteres. Bendice a todos nuestros televidentes, querido Dios. Bendice a sus familias y danos fuerza y determinación para alejarnos del mal y trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Te agradecemos y bendecimos tu santo nombre por todo lo que has hecho por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. En su precioso nombre te suplicamos. Amén. Entonces, mis queridos amigos, gracias una vez más por unirse a nosotros en la serie Tu Salud y Tu Salvación. Cerramos nuestra serie con un tema muy importante. Esperanza de salud completa. Les imploro que se unan a nosotros una vez más para esta presentación final y vamos a ver algunas señales muy, muy sorprendentes que se están cumpliendo y se han cumplido para demostrar que este mundo va a terminar muy pronto y que la segunda venida de Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias por acompañarnos. Este es su anfitrión, Morris Lowe, diciendo que Dios los bendiga. ¡Hasta la próxima!